Es una reunión de grupos de empresarios de muchos niveles de la empresa privada, de muchas empresas, que están preocupados con lo de outsourcing, con lo del país, con lo de la corrupción, con lo de el gobierno y sobre algunas iniciativas que me han pedido ser escuchados. Son representantes de muchas empresas, Judíos, de la principalmente, ¿no? comunidad judía, sí, por supuesto, son los más fuertes, pero de todos. Y esta es una organización que se ha constituido recientemente y obviamente querían participar en outsourcing el próximo ¿Les miércoles. preocupa, senador, outsourcing? Que no se prohíba, ellos están dispuestos a que se regule, pero que si se aprueba tal y como está sería muy lamentable, como un quebranto para las empresas que han estado trabajando con la subcontratación y que han actuado con la ley. No se les puede considerar igual que a todas, dicen ellos. Entonces, lo que piden es espacio, discusión, comentario Y se les y va a dar porque el participar. Sí, programa ya claro. está hecho. Está hecho, pero si es necesario abrimos más espacio. O sea, no creo que sea eso limitativo. Se ha reducido a un día, pero hay mucha expectación. A mí me han buscado no ¿Podría solo, ampliarse entonces? podría ampliarse, voy a hablar con el senador Napoleón, podría ampliarse o la propia Junta de Coordinación Política puede tomar decisiones. Pero ojalá y se pueda agotar ese día para ya empezar a legislar en la materia de outsourcing. Es pasado mañana. Y Senador, pasado ¿y mañana también nos presentan la propuesta a la a la Corte, Corte? su propuesta de reforma en materia judicial. Nos decía hace un momento que lo interrumpimos en que no son los primeros que lo buscan, que lo han estado buscando por este tema. ¿Quiénes más? Y si es en ese mismo sentido, Sí. que no sea como se ha aprobado en comisión. Me han buscado grupos de empresarios, pero también dirigentes sindicales, sindicatos nacionales, empresas que quieren opinar. Incluso tienen propuestas de modificación al dictamen que se propuso. Hay que escucharlos a todos y el Senado tiene la obligación de ponderar, de moderar, de encabezar un proyecto que pueda resultar benéfico para el país, pero que no afecte y perjudique el empleo o que perjudique la economía del ¿Morena ya país. tiene una posición al respecto? No, Morena todavía no, vamos a escuchar el Parlamento. Hay el dictamen aprobado por la mayoría en la comisión, pero ese dictamen puede ser modificado en el Pleno, no tiene ninguna dificultad. No es la última palabra. No, es el Pleno. El Pleno es el que va a determinar si se aprueba como está o se modifica. Porque eso es lo que tiene, ese es el propósito del Parlamento abierto. No tendría sentido que los escuchemos y que finalmente aprobemos lo que ya está aprobado. Usted coincide con el presidente de la Comisión del Trabajo, el senador Gómez Urrutia, de que en este mes ese dictamen estaría en el Pleno para su discusión y eventual aprobación. Puede ser, no nos corre la prisa, pero sí es importante legislar en esta materia. ¿O se llevaría No hasta sé si abril? este mes, no lo sé. Hay que ver con la Junta de Coordinación Política y con los grupos parlamentarios qué ritmo le damos a esa y a otras iniciativas que están pendientes de dictaminarse y algunos dictámenes que están pendientes de aprobarse. Sin embargo, muchas opiniones, también tanto de empresarios de la Conferencia Particular y sindicalistas, dicen que no es necesario las reformas que quiere hacer el senador Gómez Urrutia, porque ya hay una ley, ya está castigado, que si aplicara la ley con solo eso, se podía castigar, sobre todo el outsourcing ilegal. ¿Qué Sí, opinión le merece usted? hay opiniones de todas y todas las respetamos. Ese es el propósito del Parlamento abierto, de ahí sacaremos conclusiones y de ahí intentaremos construir una legislación que pueda tener un amplio consenso. ¿No es muy extremista llevarlo a delincuencia organizada? Es parte de lo que vamos a discutir. Hay voces que están en contra de esto. Y el Parlamento abierto tiene la posibilidad de enmendar, corregir o enriquecer los dictámenes que estamos aprobando en comisiones. Senador, entonces, en términos concretos, ¿Morena va a serenar los ánimos respecto a outsourcing? ¿Tomará la posición como grupo parlamentario y posteriormente se decidirá en qué momento el Pleno lo va a aprobar? Así es. Morena, concretamente, a su pregunta,
Morena actuará con responsabilidad, sin excesos. Y vamos a discutirlo en el grupo para poder en el pleno llevar una sola voz. Pero obviamente no acudiremos a radicalismos que afecten el empleo, que afecten el desarrollo económico del país. ¿No se va a afectar a los empresarios? No, no se va a afectar el empleo, pero sí se tiene que regular y se tiene que evitar el abuso del uso de la subcontratación outsourcing que ha ocurrido ahora. No hay duda que habrá quienes estén cumpliendo con la ley, que subcontrates, pero también hay quienes han abusado y han hecho esta figura jurídica del outsourcing en una mina de negocios particulares, personales, evadiendo al fisco y lastimando al trabajador. ¿Y por qué no se castiga? No desaparece. ¿Por qué no se castiga si ya está en la ley contemplado este tipo de personas? Creo que falta perfeccionar más la ley, y la idea es que esta ley pueda ser puntual y sea muy definida en la ley el concepto outsourcing y los alcances del mismo en la subcontratación de trabajadores. Senador, ¿tiene confirmada el encuentro con los ministros? Sí, está confirmado. Está confirmado a las 11 de la mañana en la Corte. Hoy les decía la semana pasada, como un gesto de cortesía política, acudiremos los senadores a la Corte para que nos presenten la propuesta. Acudirá la Comisión de Justicia en pleno, la presidencia de la Comisión de Gobernación, la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y los coordinadores de grupos parlamentarios, los que deseen asistir. Aparte de esta propuesta de los ministros, ¿van a esperar alguna otra de la Fiscalía General? Claro, sí. Vamos a esperar la propuesta de la Corte, del Poder Judicial, pero eso no implica que vaya a salir tal cual. El Senado va a enriquecerla, va a mejorarla, va a ampliarla o va a adicionar temas. Pero eso es un punto de partida. ¿Se va a presentar a través del Senado, del Congreso, esta iniciativa? No, yo creo que se va a presentar a través del Ejecutivo. Va a ser suya, ¿no? Va a ser la iniciativa del Ejecutivo, según estoy enterado. Pero es una decisión de ellos. Senador, usted ha planteado en diferentes iniciativas la intención de ir por una reforma de fondo, no cosmética, del Poder Judicial. Si los ministros no le hacen un planteamiento radical, digamos, para poder mejorar o exorcizar los problemas que tienen de nepotismo, de corrupción, de abuso de poder, de enriquecimiento en algunos casos, ¿usted tiene la decisión de ir hacia una reforma profunda del Poder Judicial? Recuerden que la última palabra la tiene el Senado y el Congreso mexicano. Si no se contemplan temas torales, pues tendremos que incluirlos nosotros. ¿Cómo qué temas torales? No lo sé, porque no quiero adelantarme a la víspera. Quiero esperar que nos presenten el documento y ver qué instituciones están modificando o qué contenidos de la ley orgánica o del sistema de justicia están proponiendo a modificar. Entre otros, mejorar o aplicar una lucha frontal contra la corrupción o contra el nepotismo o contra este tipo de lacras que han perseguido al Poder Judicial. Creo que tienen su oportunidad y el Senado ha dado una gran apertura, le tiene confianza al presidente de la Corte para que pudieran presentar un documento serio, profundo, que satisfaga al Senado. Pero si no fuera así, la palabra última la tiene el Senado y el Congreso mexicano. Senador, ¿qué va a pasar con la ley de amnistía y marihuana respectivamente? Se van a dictaminar en los próximos días por la Comisión de Justicia. Las dos están en la Comisión de Justicia, creo. No sé si la de amnistía esté en la Comisión de Gobernación, pero se van a activar todas esta semana. ¿Esta semana? Sí, esta semana empiezan a trabajar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a sus órdenes.